amables televidentes, sean bienvenidos a la 66ª edición de nuestro programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. A continuación, nuestros titulares. El mensaje, rector recuerda celebraciones del mes de mayo. Financien proyectos de investigación de Universidad Ricardo Palma. Estudio de las mutaciones virales del COVID-19. El combate del 2 de mayo de 1866 en el Callao y el Día de la Universidad Peruana son dos fechas importantes que al parecer han pasado inadvertidas y que nuestro rector, en este inicial saludo, nos recuerda la importancia de estos dos acontecimientos vinculados al quehacer de la formación superior. Escuchemos. Muy buenos días, queridos estudiantes, profesores y trabajadores. Este mes de mayo y fundamentalmente esta pandemia absorbe la atención de todos, incluyendo de estudiantes y de profesores y de toda la sociedad, de tal manera que están pasando fechas en forma inadvertida. En este programa quiero yo señalar dos fechas que tienen que ver con el mes de mayo. La primera se celebra, se recuerda, el 2 de mayo de 1866, se trata de las pretensiones españolas de la reconquista del Perú, y eso dio lugar a este combate en el Callao, en esa fecha en la que José Gálvez terminó víctima de una bomba que le causó la muerte. Ricardo Palma, el patrono de nuestra universidad, estuvo trabajando con él, era secretario de José Gálvez, pero se salvó porque fue enviado por Gálvez en comisión. Y la otra fecha es el 12 de mayo. Este día se celebra el Día de la Universidad Peruana, recordando ese día del 12 de mayo de 1551, en que el rey de España, en la ciudad de Valladolid, firmó la Real Cédula de Creación del Estudio General o Universidad de Lima, creó indudablemente a petición de Fray Tomás de San Martín, el prior de la congregación dominica, que en esos tiempos ya tenía una importancia grande en la vida política del país. De tal manera que, recordando esa fecha, pues se ha instituido en la ley universitaria el Día de la Universidad Peruana, el 12 de mayo, el día que fue creada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 12 de mayo se ha celebrado, pero no ha habido actos que así resaltaran esta efeméride, porque el coronavirus está limitando el derecho de reunión, está limitando estas actividades a un número alto de personas. Hay que aprovechar el tiempo debidamente. Entonces yo les estoy haciendo recordar, porque nada de esto debe de olvidarse ni debe desaparecerse. Y nuevamente me despido hasta el próximo programa. Buenos días. Considerando la calidad de los trabajos realizados por el equipo de investigación del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, dirigidos por el doctor Johnny de la Cruz Vargas, el gobierno peruano, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, ha aprobado la financiación de los proyectos de investigación vinculados con el COVID-19. Para conocer detalles respecto a este tema, escuchemos al doctor Johnny de la Cruz Vargas. Es un gusto saludarlos desde el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma. Dos semanas atrás presentamos este proyecto, coinfección por bacterias patógenas detectadas por métodos moleculares en pacientes hospitalizados por COVID-19 y su impacto en la mortalidad y desenlaces favorables, que coordina el doctor Alonso Soto Tarazona y también participa el doctor Dante Quiñones. Hoy traemos la buena noticia que CONCITEC Fondesic acaba de seleccionarlo como uno de los proyectos financiados. En el Diario de Economía y Negocios del Perú Gestión salió publicado, justamente como vemos aquí, cómo la Universidad Ricardo Palma presentó este proyecto y fue
seleccionado para recibir el financiamiento para la realización de este proyecto. En la página de SUNEDU dice proyectos de investigación de universidades licenciadas, y justamente aparece aquí el logo de la Universidad Ricardo Palma, como una de las universidades licenciadas junto a otras como la Cayetano, la PUC, etcétera, que han recibido justamente financiamiento del gobierno del Perú para llevar adelante proyectos de investigación COVID-19. Otro de los proyectos que también están por iniciarse tienen que ver con el desarrollo de un prototipo de respirador. Este es un proyecto que se hace en colaboración de la Facultad de Medicina con la Facultad de Ingeniería, y están participando diversos autores e inclusive recientemente egresados de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, Cristian Tamashiro Palomino, a Samuel Eugenio García y, por supuesto, la Magíster Lucy Correa López. Por otro lado, hemos presentado ya en su momento este proyecto que tiene que ver con células madre mesenquimales y su utilidad en la prevención de la fibrosis pulmonar por coronavirus. Pero el día de hoy les traemos este proyecto que está dentro de la frontera de la ciencia médica. Aplicación pronóstica y estratificación de riesgo en pacientes COVID-19 usando el perfil transcriptómico inmunológico y variantes genéticas del SARS-CoV-2. El perfil transcriptómico tiene que ver con los transcriptos, o sea, con RNA mensajero. Como vemos acá entonces, un desafío importante para derrotar a los virus es que la vacuna o un medicamento puede no ser efectivo si el virus muta o cambia. Todos los virus mutan naturalmente. Y lo que estamos viendo es que el SARS-CoV-2 también está mutando. Al analizar los genomas del virus de más de 7.500 pacientes infectados por COVID-19, un equipo de investigación liderado por UCL en Londres ha caracterizado los patrones de diversidad del genoma del virus SARS-CoV-2, ofreciendo pistas para el enfoque terapéutico. Como vemos aquí, se han identificado cerca de 200 mutaciones genéticas recurrentes en el virus, destacando cómo puede adaptarse y evolucionar a sus huéspedes humanos. Este es el patrón del virus en Estados Unidos, en el Reino Unido, en China, etc. Y por supuesto necesitamos hacer este patrón de variabilidad y de mutación genética del virus en nuestro país. La diversidad genómica en el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa el COVID-19, al detectar los genomas de más de 7.500 virus de pacientes infectados en todo el mundo, identificaron 198 mutaciones. En este gráfico, vemos cómo en Asia el color predominante fue el azul, con el color un poco verde. Luego en Europa el color amarillo anaranjado, y de allí empezaron los primeros casos en Sudamérica, en Brasil. En Estados Unidos el color rojizo es el predominante. Y aquí vemos cómo los patrones van cambiando desde su linaje común ancestral, el virus inicialmente en Wuhan. Entonces las mutaciones del coronavirus son una realidad. Y hasta el momento se han identificado cerca de 200 mutaciones. En la revista Infection, Genetics and Evolution, se publica justamente la doctora Lucy Van Dort y François Valos, publica en colaboración con varios centros europeos la emergencia de la diversidad genómica y la recurrencia de mutaciones en el virus SARS-CoV-2. Ahí tenemos el artículo justamente, y en este gráfico vemos cómo diferentes regiones como África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica están representados en este gráfico de manera atractiva. Lo que detectaron, y vamos a ver luego después, que hay dos linajes del virus, el linaje L y el linaje S, como veremos acá. En este gráfico, en color azul, estamos viendo el linaje, eso se realizó por análisis de haplotipos del SARS-CoV-2, y en color rojo, el linaje S. Se sabe que el linaje L es el que acumula mayor cantidad de mutaciones y representa prácticamente el 70% de los virus COVID-2 a nivel mundial. El uso de la genética y la transcriptómica en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad por COVID-19. La enfermedad por COVID-19 es un trastorno complejo, multifactorial y poligénico que tiene un importante componente de influencia ambiental. Es por eso que la nueva especialidad Lifestyle Medicine o Medicina del Estilo de Vida juega un rol fundamental también en su tratamiento y en su prevención. Con el empleo de una amplia cohorte de base poblacional, se observó que los transcriptos inflamatorios derivados de las plaquetas se asociaban al índice de masa corporal. La obesidad y la diabetes son factores que pueden complicar la infección del COVID-19. Se observó asimismo que otros transcriptos, en especial los derivados de células mononucleares de sangre periférica, eran también heredables. Es probable que la combinación de ADN, ARN,
y datos clínicos sea útil para aclarar muchas de las complejidades que se observan en la enfermedad COVID-19, como por ejemplo la tormenta de citoquinas. En conclusión, el empleo de pruebas genómicas y transcriptómicas y su correlación clínica en la enfermedad COVID-19 y la terapéutica continuará aumentando a medida que se realicen estudios más amplios y se pueda aplicar tecnologías de alto rendimiento. La propuesta que hoy traemos de este proyecto de investigación tiene que ver con definir los patrones de COVID-19 en población peruana y sus mutaciones, y cómo esto puede tener una correlación con buen o mal pronóstico. Segundo punto, tiene que ver con el perfil transcriptómico del huésped, de la respuesta inflamatoria e inmunológica del huésped. Eso tiene que ver con la tormenta de citoquinas y puede desarrollar insuficiencia respiratoria o desarrollar una forma leve o moderada de la infección. El tercer punto es que queremos también hacer estudios genómicos, sobre todo de genes claves. Por ejemplo, el gen para el receptor del ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina, el gen para el VEGF-A, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, que juegan un rol clave, así como la interleucina 6, en la respuesta inflamatoria del huésped. En resumen, nuestro conocimiento y la cantidad de información existente están aumentando rápidamente y apuntan a un futuro de uso de pruebas genéticas y transcriptos en la enfermedad COVID-19. El doctor Eli Gallo López, especialista en el estudio de las mutaciones virales, es entrevistado por el doctor Johnny de la Cruz Vargas a propósito del inicio de un trabajo de investigación conjunta entre las instituciones que cada uno de ellos dirige. Ambos coinciden en señalar la importancia que reviste el estudio de las mutaciones virales del COVID-19, que permitirá brindar la información para combatir la propagación de la enfermedad. Hoy vamos a charlar en relación a temas con el COVID-19. Me gustaría empezar preguntando al doctor Ali Gallo, ¿cuáles son las tendencias de las pruebas diagnósticas de COVID-19 en el mundo y en nuestro país? Esta prueba, llamada prueba molecular, por la que tanto ha habido discrepancia, al día de hoy sigue siendo de alguna manera la prueba más sensible y más específica para poder detectar el virus de manera temprana. De alguna manera es la estrategia que ha surtido efecto en todos los países que de alguna manera han tenido éxito con controlar la enfermedad. Los temas fascinantes hoy para la comunidad científica es la capacidad de mutar de este virus. Respecto a las mutaciones del virus, hay una publicación de hace aproximadamente unos 4 o 5 días muy interesante, donde aproximadamente han secuenciado a 7.500 pacientes y han encontrado que estos 7.500 pacientes aproximadamente han tenido entre unas 198 a 200 mutaciones. Acá en el Perú tengo entendido de que hay aproximadamente unos 14 o 15 pacientes a los cuales se les ha hecho este estudio mutacional del virus. Definitivamente el conocer si es que el virus tiene una capacidad alta de mutar y sobre todo si estas mutaciones de alguna manera están asociadas a letalidad, son importantísimas porque de eso va a depender que todas estas estrategias que de alguna manera van dirigidas a la búsqueda del manejo terapéutico o de la búsqueda de la vacuna puedan de alguna manera tener buenos resultados. ¿Cuál es la oportunidad que se tiene ahora de desarrollar este proyecto interesantísimo de aplicaciones pronósticas transcriptómicas de las mutaciones virales y del perfil transcriptómico del huésped, ¿no?, en la respuesta inmunológica para generar evidencia sobre los factores pronósticos? Yo creo que la iniciativa que ha tomado la universidad de alguna manera tomar este proyecto como un proyecto, si se puede decir un proyecto bandera, creo que va a ayudar muchísimo, primero, a poder establecer un protocolo que de alguna manera siente las bases suficientes para poder juntar todos los datos clínicos que nosotros vamos a necesitar para no solamente poder estudiar cómo es que este virus en todo este tipo de la población peruana con pacientes con COVID está generando mutaciones, sino también cuál es el perfil inmunológico de cada una de las personas. Muchísimas gracias, doctor Ali Gallo, y estaremos en una próxima oportunidad comentando seguramente los resultados y los avances de este proyecto. Y ojalá otras instituciones, como sucede en otras partes del mundo, se puedan sumar y de alguna manera puedan ayudar haciendo aportes para que este proyecto sea viable y que de alguna manera podamos tener información relevante del Perú para todo el mundo.
Fragilidad y precariedad del ser humano. Liderazgo en el trabajo a distancia. Balance de docencia a distancia. Gestión de cambios. Planeamiento estratégico. La pandemia es un tema recurrente en la historia de la humanidad. Todo lo que estamos viviendo nos marcará en nuestras vidas. Esta mortalidad terrible y los acontecimientos tan preocupantes tienen que ser contemplados con total objetividad. Somos débiles, hay toda una historia de las pestes en el mundo. Sobre el particular, el reconocido periodista Fernando Carvalho de Radio Programas del Perú nos hace una singular exposición interpretando los retos en los cuales estamos inmersos. Me parece muy importante que ustedes cobren conciencia que lo que están viviendo ahora es algo que marcará sus vidas, que se lo contarán dentro de 10 o 20 años a sus hijos y dentro de 40 o 50 años a sus nietos. A mí me hace recordar los relatos que yo he conocido desde los años 70 a los europeos que vivieron la Segunda Guerra Mundial. A ese nivel de gravedad estamos, no solamente por la mortalidad que es en sí mismo terrible, sino también por la fragilidad y la precariedad puestas en evidencia de nuestras sociedades y de lo que hemos concebido para defendernos de amenazas. Esto nos hace saber que somos débiles, que pueden aparecer otras pandemias. La peste negra del siglo XIV, que mató a una tercera parte de los europeos, terminó por acabar con el sistema esclavista feudal. Los campos no tenían gente que trabajara. La vieja estructura de poder que había durado desde el fin del Imperio Romano acaba en el siglo XIV y prepara una época nueva que se traducirá sobre todo en el siglo siguiente con el Renacimiento. Lo mismo sucedió en 1492 acá, cuando la presencia de españoles que trajeron virus que las poblaciones originarias no conocían. En el caso del mundo inca, alrededor de 10 millones o un poco más, 9 millones fallecieron no por la violencia de las armas, sino por los gérmenes. De manera que nosotros descubrimos, porque no habíamos conocido una pandemia así desde 1918 con la llamada gripe española, pero en realidad, con perspectiva, es un tema recurrente en la historia de los hombres. Tienen que concluir que se espera de ustedes como universitarios una reacción que responda a ciertos criterios. El primero es que sus opiniones busquen siempre estar basadas en evidencia científica. En segundo lugar, algo que parece sentimental, hay que siempre preguntarse si uno está hablando, pensando y escribiendo a partir del amor o no. Hay personas que se expresan por escrito u oralmente con una forma de complacencia ante las desgracias que nuestro país está viviendo. Porque así se las atribuyen al gobierno, así se las atribuyen al ministro anterior, así se las atribuyen al capitalismo, así se las atribuyen a China o a lo que fuera. No hay ninguna razón para que la actitud de base no sea el amor, es decir, la adhesión a la vida de gente que sufre. Y la tercera es el respeto a los que no piensan como nosotros. Hay que respetar las opiniones, aunque nos parezcan disparatadas. No hagamos que además de los temas sanitarios del virus, nuestra sociedad salga dividida de esta crisis. Esos tres puntos son los que yo quisiera destacar con mis mejores deseos de éxito para que todos ustedes, independientemente de la situación académica en que los haya tomado esta catástrofe, salgan adelante de esta experiencia, garanticen su salud y la de sus familiares y aprovechen el tiempo maravilloso que es el tiempo del estudiante universitario. La profesora Cecilia Rodríguez Jadrosic brinda una serie de recomendaciones para enriquecernos en la jornada diaria, empleando la comunicación a distancia.
Asimismo, comparte las experiencias exitosas de diversas empresas e instituciones que han puesto en marcha promoviendo el liderazgo en las actuales circunstancias. Escuchemos. Cuando el trabajo es presencial, generalmente medimos la dedicación de los empleados por su presencia física. Y es cierto que la puntualidad y la asistencia son aspectos importantes, pero ¿cómo hacemos cuando el trabajo es remoto? Hay tres aspectos fundamentales: la planificación, el seguimiento y una rutina personal. La planificación anual es por lo general el instrumento de trabajo que vamos a utilizar para hacer el seguimiento de la productividad de nuestro personal. Esta planificación anual generalmente se divide en cuartos y cada cuarto de año se hace una revisión de las acciones que se han realizado y cómo éstas están orientadas a producir en la empresa. Todos los planes se van a ir ajustando de acuerdo a las circunstancias propias del medio económico o las circunstancias de emergencia que nos acompañen. Pero es importante que semanalmente revisemos que todas las acciones que nuestros empleados han desarrollado se orienten a la consecución de las metas. De esta manera, una de las formas más eficientes de medir la productividad va a ser los resultados que los empleados nos van entregando. El segundo aspecto, de alguna manera ya se mencionó en la planificación, es el tema del seguimiento. Y aquí quiero referirme a las reuniones virtuales. Para hacer una reunión virtual es muy importante empezar con una agenda. De lo contrario, vamos a estar horas y horas conversando y no vamos a llegar a nada. Otra cosa es también anunciar esta agenda a los participantes para que todos ellos puedan venir preparados. Por otro lado, es importante que haya alguien que tome nota de lo que se está conversando en esta reunión, que lleve un acta para que luego esta se pueda compartir. Es muy útil cuando se trabaja de manera remota hacer uso de herramientas colaborativas. Toda empresa utiliza una serie de herramientas, no importa de qué proveedor sea, que le van a permitir comunicarse efectivamente. Por ejemplo, algunas personas utilizarán un Excel donde pondrán todos los proyectos que tienen por realizar, las fechas, las personas responsables, un resumen de los mismos. Otras personas utilizarán programas mucho más sofisticados como Salesforce o Smartsheet, pero no es tanto la herramienta sino el seguimiento que le dé no solamente el empleado sino también su jefe inmediato superior. Cuando uno usa medios digitales para llevar las actas de las reuniones, es fácil después hacer enlaces a través de hipervínculos a otros documentos necesarios para entender el proyecto completo. Es vital tener una rutina de inicio y de finalización del día. Parece mentira, pero en el trabajo remoto lo que más nos cuesta es dar por finalizado el trabajo de la jornada. Entonces, ayuda mucho si es que al inicio del día contesto todos mis correos, hago un listado de mis pendientes y luego al finalizar el día también establezco una rutina como que respondo los últimos mails, hago las anotaciones para el día de mañana y finalmente cierro mi jornada laboral. Es importante para medir la productividad de nuestros empleados, primero trabajar en base a un plan y trabajar en base a resultados, no tanto la cantidad de tiempo que pase el empleado frente a una computadora. En segundo lugar, es muy importante hacer un seguimiento. Si es semanal, mucho mejor. Y contrastar con las acciones que vamos haciendo a lo largo del mes. Y finalmente, es vital tener una rutina de trabajo personal que nos permita trabajar de manera tranquila. Sí se puede ser productivo trabajando a distancia. Hay muchas empresas que operan alrededor del mundo que ya lo son. Lo que estamos viviendo en el mundo universitario es una oportunidad para que la educación superior ingrese al mundo virtual, utilizando herramientas de calidad que permitan una capacitación permanente de parte de los docentes con el curso, además de los estudiantes. Estamos poniéndonos a la altura de la cuarta era. Así lo precisa el comentario que nos formula el doctor Hugo Guerra, a quien escuchamos a continuación. Esta para nosotros no es una crisis, sino una oportunidad para que la educación superior termine de entrar plenamente al mundo digital del siglo XXI. En el caso de la Universidad Ricardo Palma, contamos con todas las facilidades técnicas y profesionales para este reto. En primer lugar,
tenemos plataformas tecnológicas como el Blackboard Collaborate, que es un programa diseñado para la enseñanza virtual y que tiene una serie de recursos, desde compartir la pizarra hasta la participación grabada de los estudiantes y la evaluación continua. Ha sido indispensable la capacitación. La capacitación tecnológica y el uso y costumbre, naturalmente entre los profesores, pero sin duda también entre los alumnos. La idea no es ciertamente reemplazar del todo al profesor en el aula presencial, pero sí nos está llevando a la comprobación de que cuando hay métodos pedagógicos adecuados y cuando hay la voluntad del estudiante de aprender, este sistema termina siendo realmente muy idóneo. El Estado debe contemplar lo que estamos haciendo todas las universidades, particularmente las del sistema privado, para poner nuestro servicio al alcance de todos nuestros alumnos. La democratización también es importante porque hoy ya ni siquiera se necesitan grandes computadoras, ni siquiera una laptop, cuando existe además la necesidad de ampliar el servicio educativo vía la educación virtual, con tener un celular que permita una interconexión básica, los alumnos pueden cumplir. En lo personal, tengo la grata experiencia de tener una asistencia en promedio mayor al 93% y una participación muy activa y casi cero de tardanzas. Acá no hay el tráfico, no hay los problemas que habitualmente se dan. Toda crisis nos plantea una oportunidad y la educación virtual de calidad sí es posible y creo que lo estamos demostrando ampliamente. Muchas gracias. Nuevos entornos de espacio y tiempo gracias a la tecnología de la información y las comunicaciones que no solo están referidas al tratamiento de los temas académicos, sino que avanzamos igualmente la utilización de todo este sistema para implementar el trabajo administrativo que se realiza en nuestra casa de estudios. Estamos frente a una gestión de cambios permanentes, así lo señala el profesor Jesús Camones Jara. Este modo virtual donde actualmente estamos involucrados es posible gracias a la tecnología de la información y la comunicación, que son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como computadoras, teléfonos móviles, tablets y otros más. Dentro de estos temas tenemos las aplicaciones Google Drive, Amazon, Skype, Zoom, YouTube, Microsoft OneNote, Evernote, Dropbox, Twitter y muchas aplicaciones más. En el campo de las universidades, el objetivo de los entornos virtuales de aprendizaje es promover un espacio educativo en que tanto los alumnos como docentes puedan desarrollarse académicamente, encontrando en estos entornos una comunidad propia donde pueden interactuar entre sí y dentro de ello facilitar la intercomunicación entre el alumno y el docente. En el caso de la Universidad Ricardo Palma, las autoridades han tomado la decisión de utilizar la solución del Blackboard, que hoy día podemos comprobar que tiene una gran aceptación por parte de los alumnos y los docentes. Queda aún pendiente en el caso de las atenciones vinculadas a los temas administrativos, que estoy seguro también nuestras autoridades estarán pensando en una solución tecnológica. Valga decir, aquellos trámites como son las constancias de egresado, los certificados, los grados académicos. Yo me atrevería inclusive a decir que podríamos estar en la posibilidad de que los exámenes para la titulación de los grados académicos se puedan realizar bajo esta modalidad utilizando los medios digitales. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias. El profesor Jesús Vélez Duarte, de la Escuela de Administración y Gerencia, nos habla acerca del diseño y la construcción del futuro de la empresa, lo que conlleva a un análisis permanente de las acciones que se realizan. Todo esto forma parte del planeamiento estratégico
lo que escucharemos en esta breve exposición. El planeamiento estratégico es un plan de acción básico, ¿no?, que va a concretar todos los objetivos que una empresa persiga en corto, mediano y largo plazo. Básicamente lo conocemos como el diseño y construcción del futuro de la empresa. El análisis es lo que nos va a dar como resultado, diríamos, la realidad de la empresa. Es una situación bastante puntual respecto a todos los temas que afecten interna y externamente a la empresa. Luego se pasa al desarrollo e implementación de la estrategia, que es ya básicamente la aplicación de la estrategia en la empresa, y finalmente a la parte de evaluación y control. Entendemos que la estrategia es una capacidad de aplicar de manera conjunta, rápida y eficaz, ¿no?, los objetivos que se establezcan y las líneas de acción que la empresa va a seguir con una rutina, ¿no? El éxito de la estrategia depende de que el planeamiento sea a un horizonte bastante concreto, en tiempo. Hay que indicar inclusive de manera concreta en qué tiempo se espera conseguir esto. Luego pasamos ya a la propia estrategia empresarial o estrategia corporativa. Aquí ya se va a diseñar de manera ordenada la visión, la misión de la empresa. Lógicamente, en el largo plazo vamos a lograr el objetivo principal, que ha sido nuestro sueño, la visión y misión, ¿no? En todo el proceso estamos planteándonos una misión que en el mediano plazo se van a concretar los planes estratégicos. Y para cumplir los planes estratégicos de cada área a mediano plazo, tenemos que cumplir primero con los de corto plazo, ¿no? Aquí están los presupuestos, básicamente, y las metas formuladas, ¿no? Vemos a un hombre pensando, tratando de ordenar su cerebro, y da el primer paso, que serían los presupuestos, los planes de corto plazo. Luego vienen los objetivos estratégicos de cada área, para alcanzar finalmente cumplir con la misión, y se lleva el trofeo de haber logrado el sueño en un plazo dado. El análisis estratégico es la otra parte determinante de que esto tenga éxito, ¿no? ¿Qué cosa es el análisis? Diríamos, es concretar con toda la realidad posible el estado actual y la evolución de la empresa con todos los factores que la afectan, tanto internos como externos, ¿no? Recién después de eso vamos a poder plantear bien la visión, misión, valores, metas y objetivos, ¿no? Aquí se utilizan muchas técnicas diferentes, ¿no? El análisis FODA, el CAME, el PEST, el BRIO, el benchmarking mismo, y hay otros más, ¿no? Acá, claro, se recomienda por lo fácil de su aplicación el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y también el PEST, ¿no? El análisis del macroentorno, que es el político, el económico, el social y el tecnológico, ¿no? Este resultado nos lleva ya a plantear de manera definitiva estas dos cuestiones: hacia dónde quiero ir y qué quiero ser. Eso es en definitiva lo que tiene como aspecto fundamental el planeamiento estratégico. El análisis estratégico definitivamente nos sirve para el proceso de toma de decisiones gerenciales. En este gráfico tenemos justamente la aplicación ya del proceso, ¿no? En la primera punta, ¿dónde estamos? Ahorita nos conocemos con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conocemos algo del entorno que más nos interesa y nuestras áreas estratégicas, con el propósito de observar minuciosamente, ir supervisando o monitoreando el progreso de una estrategia. Y se va compartiendo estos resultados con, diríamos, los funcionarios o ejecutivos estratégicos de la empresa. Ya digo que las empresas tienen 5 áreas fundamentales que son las que siempre tienen que estar supervisando esto, ¿no? Finalmente se comparan los objetivos diseñados con los resultados, ¿no? Y ahí se busca corregir o articular mejor las actividades en los tiempos predeterminados, ¿no? Homenaje póstumo. Situación en España. Adaptarse a los nuevos modos de vida. El marco de la palabra. Creatividad musical. En esta parte del programa, nuestra universidad
hace un breve, sencillo, pero merecido homenaje a la persona del doctor Óscar Miranda Martino, médico de profesión, quien ocupó el cargo de alcalde provincial de Piura y durante su gestión brindó apoyo a las diversas actividades que nuestra universidad realizó en esa localidad. Atendiendo la invitación del alcalde, asistió nuestro hospital de campaña para brindar servicio médico gratuito a la población damnificada durante el fenómeno del Niño Costero. E igualmente, en su condición de presidente de la Junta de Accionistas de la Caja Piura, apoyó en cuanto a actividad cultural y de extensión universitaria se realizó durante el ejercicio de su gestión. Desde aquí, nuestra gratitud y reconocimiento permanente. Extendemos las condolencias a sus familiares, a sus amistades y al público piurano en general. El doctor Óscar Miranda Martino es otro de los profesionales de la medicina que fallece víctima del coronavirus. Gratitud eterna a nuestro amigo y siempre servidor Óscar Miranda Martino. Difundiremos un video que nos ha sido remitido por el Consejo Regional de Médicos de Piura. Adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes. El número de fallecidos, al igual que el número de infectados, han bajado en España, según lo señala la médico Billy Cáceres Castañeda, egresada de nuestra casa de estudios, quien además se ratifica en la calidad de las pruebas moleculares que se aplican en los pacientes que atienden en el hospital donde ella labora. Ahora tenemos sus declaraciones. Bueno, comentándoles un poco cómo va aquí, pues los casos han bajado, menos muertos por día, menos positivos, pero aquí han decidido hacer como fases de desescalada para no todos ir a la calle directo, sino hay cuatro fases. Ahora acabamos de pasar la fase 1, donde yo vivo en el norte. No estoy muy de acuerdo porque la gente ya está haciendo prácticamente vida normal, no con restricciones que son salir ciertas horas, abrir ciertos comercios. Han abierto bares, aquí se lleva mucho ir a bares. Entonces lo que han hecho es abrir las terrazas para que vaya la gente, pero se ve pues que la gente no está guardando la distancia de seguridad, no llevan las mascarillas, se reúnen hasta las 12 de la noche y están 5 en una mesa pequeña. Y pues no es lo recomendable después de que todos los sanitarios están luchando por bajar la pandemia, pues va a haber un rebrote en cualquier momento. Entonces estamos en la fase 1, de la fase 0 es la peor fase, y decir la 4 pues ya es prácticamente que ya todo va a funcionar, ¿no? Cada 15 días se va a cambiar las fases según la provincia cumpla los requisitos que pida el gobierno. Ya desde hace a partir de 3 días que empezó a bajar, pues empiezo a ver más positivos, sobre todo diría no en personas ingresadas, sino gente que está en las calles de atención primaria, van a su médico o asintomáticos, están saliendo positivos. Igual tenemos al día unos 26 o 28 al día, y a ver pues dentro de la semana que viene si no hay más. Y se caracterizan por ser muy jóvenes, menores de 20 años, que están dando positivo. Y bueno, lo personal, comentarles que voy a dar la mañana, voy a dar una conferencia sobre bioseguridad en transporte de muestras en lo que es laboratorios para Bolivia, para microbiólogos y bioquímicos de todo Bolivia.
Y bueno, y si puedo, mando el enlace por vía Facebook para que lo puedan ver, si gustan. Ya empiezan a venir más pacientes esporádicos aquí, a que se les vea por otras patologías que no han podido verse, ¿no? Ya que mucha gente está asustada, sobre todo la gente mayor. Pruebas rápidas siguen demandándola mucho, incluso algunos pagarían por eso. Y lo mismo les voy a comentar, que tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, por lo cual no, aunque salga que ya no han pasado, podría haber una y un falso positivo porque tenga una enfermedad reumatológica, por ejemplo. Entonces no puede estar al 100% seguro que la has pasado y darte a la calle a hacer todo lo que quieras, ¿no? Yo diría las mismas recomendaciones, ¿no?, de precaución. Y qué más, es que ha llegado también más, han llegado otras PCRs al hospital de referencia donde trabajo, que tarda la PCR una hora, muy, muy buena, se llama Thermo Fisher, y tiene más, analiza tres genes, el S, el ORF, el E, entonces está bien en una hora tener el resultado, ¿no? Y luego la otra, el GeneSper que comenté la vez pasada, ese también está muy bien y tarda solo 50 minutos. Es como una prueba de tipo automatizada que se mete en cartuchos. También se usa para la tuberculosis, por ejemplo. Y se mete en un cartucho y el resultado lo tienes, te lo interpreta, positivo o negativo, y también te dice una curva así como lo ves, ¿no? Y ahora ya también estamos haciendo la serología tipo ELISA, que es es una reacción es un inmunoensayo enzimático cualitativo, y es para ver los anticuerpos que hace es cualitativo y mide los anticuerpos para saber, sobre todo eso es para saber si has estado en contacto con la enfermedad, si la has tenido o no. Pero no es un método diagnóstico. El método diagnóstico sigue siendo, fecha de hoy, la PCR, que es la prueba molecular para detectar el RNA del virus. Y nada más comentarles eso, que se sigan cuidando y que eviten de salir de casa lo más que puedan. Vayan al supermercado lo menos que puedan. Y nada más, saludos a mi familia, que la quiero mucho, están todos allí. A mis amigos de la Richie también, que trabajan duro, todos los sanitarios. No son solo médicos y no son de otros campos. ¿Qué nos espera después de la cuarentena cuando tengamos que paulatinamente reanudarnos a nuestras actividades? Todo ello trata de describirnos el profesor Julio César Serna, de la Facultad de Psicología, quien enfatiza la importancia de adaptarnos a las nuevas formas de relacionarnos, dado que en definitiva pasará mucho tiempo para volver a lo que hemos estado acostumbrados a realizar. Escuchemos. Esta pandemia del COVID-19 ha develado nuestra fragilidad como humanidad. Ha causado también un alto impacto psicoemocional a nivel individual, a nivel familiar y a nivel de sociedad en cada uno de nosotros. Los grupos más vulnerables han sido los niños, adolescentes y también aquellas personas expuestas a un mayor nivel de tensión, como pueden ser los profesionales de salud en el nivel de atención primaria de la salud, los policías, y también los miembros de las Fuerzas Armadas. A nivel de trastornos psicológicos se han evidenciado manifestaciones que se agudizan por el aislamiento y la cuarentena social. Una de las primeras recomendaciones es que, pasada esta cuarentena y aislamiento social, las personas, las familias que requieran de ayuda psicoterapéutica y psicoemocional busquen esa ayuda profesional especializada para mejorar sus niveles de cohesión familiar y también optimizar sus habilidades psicoemocionales a nivel individual. Los cambios sociales también son esperados en este nuevo escenario post-COVID-19. Tendremos que aprender a cooperar mejor, buscar que promover una mejor cohesión social. Seremos dependientes de las tecnologías por mucho tiempo. Sería otra de las implicancias y consecuencias que nos genera esta pandemia que estamos viviendo. El incremento y la mejora del nivel de conciencia ecosocial también es muy importante para tener un logro adaptativo en este nuevo escenario que nos espera. Y por último, creemos que esta pandemia debe llevarnos a mejorar como humanidad, debe promover mejores hábitos de colaboración, de integración, de cohesión y también, de funcionamiento a nivel individual, familiar y social. A continuación, presentamos nuestra sección El Marco de la Palabra, a cargo del doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua.
vamos a desarrollar algunas de las palabras que utilizamos con frecuencia los peruanos. Escuchamos. Hoy día quisiera hablar esta intervención tomando el nombre de la Academia Peruana de la Lengua para decir que desde su fundación, esta institución que ahora me toca presidir y que fundó Ricardo Palma, estuvo contra toda discriminación lingüística. Y ante nuevos intentos de hacerlo en nuestro país, expresa su rechazo a esas actitudes de discriminación. Ricardo Palma, en 1892, justamente defendió el derecho de los peruanos a usar la lengua castellana o española según su libre albedrío y no bajo ninguna imposición. Y ese video que se llama Los Castellanos del Perú es justamente una muestra muy valiosa de las variedades de castellano que se hablan en el Perú. Por ejemplo, en la lengua general existe la palabra caballero, que es una persona que tiene un caballo o que monta un caballo, o también señala un comportamiento adecuado en una situación determinada. Su comportamiento es caballeresco, propio de caballeros. No existe en la lengua general la palabra caballera. Sin embargo, en el lenguaje del Perú existe en un uso determinado. Por ejemplo, se dice en masculino o femenino, en una situación en la que se pierde algo, dice caballero nomás. Y las mujeres dicen caballera nomás, caballuna. Caballuna es una mujer, digamos, alta, bien proporcionada, atractiva, pero no exactamente bella, y que algunas veces tiene dientes, digamos, muy bien formados. Es una palabra descriptiva. Otras palabras del Perú son, por ejemplo, acogotar, que es presionar o abrumar a alguien para conseguir el cumplimiento de un compromiso o el pago de una deuda. Hay otra palabra que se avecina a esta semánticamente, que es ajochar, que es molestar, acosar, hostigar, importunar, amargar, entrabar, impedir, obstaculizar, acuciar, incitar, estimular, atentar, insistir con una petición o gestión. La palabra ajo, como apócope de carajo, no de ese producto que necesitamos comer mucho estos días, el ajo, sino viniendo de carajo, que carajo era una pequeña caseta en el mástil de un barco donde se mandaba castigado a alguien. Entonces mandarlo al carajo era mandarlo, digamos, bien lejos. Otras palabras, por ejemplo, acartonado, es ser una persona rígida, no dispuesta a conceder nada a otro que le pide algo. Otra palabra que me llama la atención es la palabra villa. Villa significa bola en la lengua general, pero en el Perú se usa también como sinónimo de billar, ¿no? Que es una mesa con troneras y 15 bolas en la que se juega el billar, justamente, la villa se dice, ¿no? Otra palabra que tengo aquí es la palabra ala, que es una gratificación o comisión que recibe el socio de un negocio, pero tiene que ser negocio ilícito. Y también en el léxico popular, ala significa, referido a la axila, el olor desagradable por falta de higiene. Y también al que se va de viaje, se le dice buen viaje, buena ala, buena mesa y pronto regreso. La frase no exacta como la acabo de decir, pero muy parecida, la dijo Felipe Pardo de Aliaga en un artículo que se llama El viaje, que es sobre el viaje de un personaje que él tiene que se llama El Niño Goyito. Por hoy día hemos terminado. Muchas gracias. La aparición del COVID-19 ha originado la interpelación de la forma de vida de la humanidad. La crisis social ha develado el sufrimiento de los más débiles y ha puesto en jaque nuestra manera de pensar. Todas estas consideraciones son expuestas por la directora del Instituto de Pensamiento Complejo de nuestra universidad.
la doctora Teresa Salinas Gamero. Escuchemos. El desarrollo sin precedentes en los niveles de la información a nivel mundial ha generado transformaciones que han permeado todas las actividades humanas. Desde fines del siglo XX vivimos una transición de era, de cambios estructurales en las bases del saber. Las estructuras del conocimiento occidental dominante han sido cuestionadas porque no pueden abordar los fenómenos complejos emergentes, como la pandemia actual. La presencia del coronavirus ha puesto en jaque nuestra forma de pensar e interactuar en el mundo. El comportamiento del virus es dinámico, complejo, recursivo, multidimensional y no puede ser enfrentado por teorías, políticas, acciones que trabajan de manera fragmentada, desarticulada, que operan desde perspectivas lineales, reduccionistas. Para entender la pertinencia y la calidad de la educación en tiempos de crisis, no debemos perder su esencia. El ser humano es un ser biológico, sociocultural, espiritual, en interrelación con otros seres humanos y con la naturaleza. Humberto Maturana nos dice: educar es crear, realizar y validar en la convivencia una forma particular de convivir. Es necesario desarrollar un pensamiento complejo, integrador, capaz de entender y abordar la complejidad de la vida, que articule los conocimientos pertinentes para la producción de nuevos conocimientos. La educación debe promover la identidad nacional y también la identidad y conciencia planetaria. Para salir de la pandemia y de la crisis de civilización que enfrentamos, se requiere una metamorfosis a nivel individual, a nivel social, en nuestra relación con la naturaleza. También en la crisis emergen lo mejor de la humanidad. Nuestro homenaje a todos los médicos, el personal de salud, policía, militares, trabajadores, religiosos, que arriesgando su vida hacen posible que el país siga en pie. Atendiendo los pedidos que nos han hecho llegar diversos televidentes, vamos a repetir la participación del maestro Abraham Padilla Benavides, egresado de nuestra casa de estudios, quien ha compuesto este bonito tema cuyo nombre es Sueño de Otoño. Estoy segura que lo vamos a disfrutar en sobremanera. Eso ha sido todo por hoy.
Muchísimas gracias por volver a sintonizarnos, al igual que todos los domingos a las 11 de la mañana, aquí en este hermoso canal. Queremos invitarlos también a visitar nuestra página web, encontrándonos como www.urp.edu.pe/nota-universitaria. Pueden buscarnos en redes sociales, en Facebook e Instagram como UR Palma y en YouTube como Universidad Ricardo Palma. Nos vemos la próxima semana.